Sí, para mí es un honor poder estar acompañando a Alfredo Rodríguez en esta dupla que pretendemos de La Libertad Avanza competir en las próximas elecciones. Se van a hacer en Las PASO el 18 de junio y particularmente una verdadera bendición y un verdadero desafío que desde mi ciudad querida, como yo siempre digo, la cual me vio crecer, me crió y me malcrió también, y poder desde acá hoy estar con todos mis vecinos, con amigos, es una gran satisfacción poder decirle que se puede, que el cambio es posible, que el cambio moral y ético se puede y que solamente depende de nosotros. Así es, yo creo que las realidades que no nos gustan o que creemos que son injustas, la única salida que nos queda es involucrarnos para provocar los cambios. Como yo empecé y dije hoy, cada día tenemos dos opciones en la vida, que las cosas sucedan como son, por más que no nos gusten, o realmente provocar lo que esas cosas o esos sucesos sean como pretendemos que sean y como merecemos que sean, ¿no? Y yo creo que si no nos involucramos, las realidades no van a poder cambiar. La historia no está hecha de cobardes, la historia está hecha de gente que se involucró, la gente que quiere el bien, que quiere cambiar la realidad que hoy por hoy no gusta. Bueno, básicamente primero agradecer a Dios, en el cual antes de estar aquí rezaba mucho y tenía la oportunidad de estar en otro lugar del país y del mundo, pero yo creo que tengo un deber moral de poder hacer algo por el otro que necesita. Quiero agradecer exclusivamente a mi familia que me está acompañando en esta patriada, como yo digo. Quiero agradecer a todos los vecinos que van escuchando nuestras propuestas y por la confianza que nos ponen y por el respeto que ponen a la hora de escuchar esta propuesta de La Libertad Avanza.